El aspirante a la candidatura para la alcaldía de Tijuana por el partido Morena, Jaime Martínez Veloz, impugnará la encuesta interna del partido con la que se designó como candidato a Arturo González Cruz. Martínez Veloz explicó que se desconocen los resultados presentados por Morena porque no les presentaron la encuesta, únicamente les dieron una carátula con un código de barras en donde aparece Arturo González Cruz con 26% de la preferencia, mientras que él, Martínez Veloz, logró 21%. Sin embargo, dice que no se estableció la metodología de dicha encuesta. We'll be right back.